Episodios de What If que me gustaría ver en una tercera temporada, parte 21. Hoy toca. ¿Qué pasaría si el universo principal del MCU no fuera el 616? Para esto vamos a inventarle un número y ya que yo soy X-Wing45, vamos a poner que es el universo 645, en donde podemos ver a todas las variantes que nunca llegaron a la pantalla. Y es que siento que sería algo bastante interesante ver un episodio de What If donde todos los actores que estuvieron a punto de ser parte del universo cinematográfico de Marvel puedan aparecer. Por ejemplo, en este universo podremos tener al Iron Man de Tom Cruise. En este capítulo de What If incluso podremos tener al Superior Iron Man de Tom Cruise como dijo digo, Pelicomic. Y por si no lo sabían, John Krasinski, quien ya interpretó a Mr. Fantastic. Quiso ser el Capitán América y la verdad es que a mí me habría gustado verlo. También habíamos tenido al Thor de Alexander Skarsgård. Y obviamente a Black Widow de Emily Blunt. Pero es que hay otros cast que probablemente no tenían idea. Y es que seguramente no sabían que el contendiente número uno para ser el siguiente Batman, Jensen Ackles, audicionó para hacer Hawkeye en el MCU. La verdad a mí me gusta muchísimo más este cast que el de Jeremy Renner, pero bueno. No sé ustedes qué opinen de este cast, pero vamos a ver un poco de las variantes que aparecerían en este episodio o en este universo. Y para este universo me imagino a Ryan Gosling como Doctor Strange. Yo sé que a muchos les gustaría haber visto a Joaquín Phoenix. Y de hecho, él casi era Doctor Strange. Pero a mí me gustaría ver a Ryan Gosling en este papel. Además, me gustaría ver a la Scarlet Witch de Saoirse Ronan. Que ella pues estuvo a punto de ser Wanda Maximoff y aunque Elizabeth Olsen lo hace muy muy bien. Saoirse Ronan me parece una mejor actriz que Elizabeth Olsen y esto me habría gustado verlo. Además de tener a Charlie Rowe como Spider-Man. Y es que él era el favorito del estudio pero no el favorito de Kevin Feige. Por lo que tuvimos a Tom Holland que no es un mal cast. Sin embargo Charlie Rowe me pega más para el personaje. Además de que haber tenido un cast diferente significa haber tenido una historia diferente. Pero no solo podremos recastear a los Vengadores originales, sino que a personajes algo más nuevos, por ejemplo, Daredevil, me habría encantado tener a Robert Pattinson. Porque, bueno, tal vez habría habido polémica por lo mismo que hubo con Batman, pero él demostró que es un genial Batman y habría sido un Daredevil muy, muy cool. Aunque, honestamente, yo solo quiero que casteen a un pelirrojo para el siguiente Matt Murdock, que quién sabe cuándo vaya a llegar. También habríamos podido tener a Jake Gyllenhaal como Moon Knight. Y es que, aunque a mí me gusta el cast de Oscar Isaac, muchos se quejan ya que él no es judío. Algo que, a decir verdad, sí es bastante importante para los cómics de Moon Knight. Y Jake Gyllenhaal es judío, además de que su rango actual está que ni pintado para ser Mark Spector, Steven Grant, Jake Lovely, quien quieran. La verdad es que este habría sido un gran cast, pero bueno, él sigue siendo mi contendiente favorito para el siguiente Batman. Y como les digo, tenemos a los personajes más recientes recastados en este universo. Por ejemplo, David Collinsot, nuestro nuevo Superman, fue casi, casi Adam Warlock. La verdad, este me parece un cast muchísimo mejor que el que tuvimos en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Porque, bueno, él sí parece Adam Warlock. Y nuevamente tener un cast diferente significa tener una historia diferente porque no todos los actores se amoldan a pues, los personajes escritos como estaban. Por ejemplo, el Adam Warlock de eh, David Collinset habría sido más parecido al de los cómics y no como el de Will Poulter que literalmente era un niño crecido. Pero es que ese, ese guión me parece una estupidez, de verdad. Pero no estamos aquí para criticar el trabajo que ya se hizo, sino para imaginarnos cómo habría sido el universo con pues todas estas variantes. La verdad es que a mí me encantaría ver un universo así, donde pues puras variantes que no llegaron a la pantalla, eh, pues compartan un episodio, aunque honestamente me gustaría verlo en live action, ojalá para Secret Wars, pero si no, pues un episodio de Warrior también estaría bastante bien, y es que me imagino que tienen muchísimas posibilidades, aunque bueno, a ellos les interesa saber qué pasaría si Happy salva la Navidad. Eso fue todo por esta serie, fueron 21 episodios y a priori no tengo ninguna eh, pues idea de continuar con estas ideas de Warif, aunque me dejaron bastantes comentarios muy interesantes, pero usted, ustedes díganme si quieren que yo siga esta serie, como les digo a priori no tengo eh, pues la idea de continuar con esta serie. Porque mañana sale la segunda temporada de Warif, ya saben que son capítulos diarios y yo también voy a estar hablando diariamente, además de que tengo otros planes para otros videos cuando acabe esta serie, pero bueno, si ustedes quieren podremos traer estos episodios de vez en cuando. Ustedes díganme qué opinan y muchas gracias por haberme acompañado estos 21 episodios. ¿Qué opinan de este Warif?